Hola amigos, estamos ante una nueva entrega. Este serial que no pretende más que alcanzar al mundo barista y al consumidor para que juntos, junto al mundo del café, puedan seguir disfrutando de una taza de café gastronómico y cultural. Y hoy vamos a tratar el café filtrado. Sí, ese café que podemos ejecutar en cafetera Ario 60, podemos ejecutarlo en Chemex o en un receptáculo con un papel filtro. El papel tiene la función de conseguir que el filtrado sea perfecto. El café tiene diversos métodos de preparación y dentro de esos diferentes métodos tenemos el café filtrado. Es cierto que para que cada uno de ellos dé el aroma y el sabor y el cuerpo adecuado, es necesario seguir unas pautas. Pero en cada método obtendremos un tipo de café diferente y eso lo debemos recordar y tener muy claro, porque no todos los métodos dan el mismo tipo de café y por ello podemos disfrutar del café del mismo origen o de orígenes distintos con métodos diferentes. Así se hace el mundo del café un auténtico puzzle que nos va a hacer disfrutar con el café hasta el infinito y más allá. Que el café filtrado es un café de calidad, no lo vamos a discutir, porque es un café que nos va a aportar sensaciones, otros métodos de extracción, otros tipos de extracción, no nos van a dar. Por ello es importante que sepamos qué características tiene el café filtrado. La preparación es probablemente la más delicada y más laboriosa y nos va a implicar más tiempo el ejecutarlo. Pero debemos estar atentos de que este tipo de café nos va a dar grandes satisfacciones. Más o menos podemos pensar que este tipo de café filtrado en Chemex o en Ario 60 es un tipo de café refinado que da unos matices importantes a nuestra taza de café y es un café delicado que podemos tomar en tardes tranquilas. Porque no olvidemos que el café filtro extrae menos cafeína que otros métodos. Una vez que tenemos la dosis del café en la cafetera filtro y la colocamos y la vertemos, deberemos comenzar a pensar cómo se ejecuta. Si tenemos caliente ya el agua y nunca en el punto de ebullición, vertiremos una cantidad de agua que empape todo el café que vamos a usar y que hemos depositado previamente. El papel filtro lo habremos humidificado antes con unas gotas de agua caliente con el fin de que ajuste y además que el papel filtro ya esté preparado para que no acabe de tomar las primeras extracciones y se queden depositadas en el filtro. Esperamos 30 segundos a que el agua que hemos vertido en la primera tanda de vertido vaya soltando un gas. Ese gas que está atrapado tras el tueste es lo que en inglés llaman el bloom, porque realmente lo que hace es una floración, que en castellano sería que aparece un gas que va soltándose y genera en el centro del café depositado como una flor, una floración, una flor en la que se dibuja el gas que va eliminando el café. Este proceso es conocido en inglés como bloom, decimos, y traducido sería floración. Si lo hacemos una vez, lo entenderemos. Comprenderemos que la floración nada más que vemos la salida del gas primero que está. Y esto lo haremos en tres ocasiones. Es decir, que iremos vertiendo el agua en pasos sucesivos. Los baristas expertos determinan tres floraciones. Eso sería lo ideal. Y que cada floración, cada expulsión del CO2 expulsado y liberado por el contacto del café molido con el agua caliente, sea una expulsión prolongada y que además sea intensa.
Eso nos va a garantizar de que estamos ante una preparación de café filtrado con calidad. Y ese café filtrado nos va a resultar un café de mucho, mucho disfrute para nuestro paladar. Debemos pensar que ese agua que estamos utilizando debería ser filtrada y, por lo tanto, o bien filtrada o bien agua mineral con baja mineralización. Los aromas y sabores se extraen de manera diferente. Lo primero que podemos extraer en los compuestos que aportan el café son sabores ácidos, y tras ellos aparecerán los sabores dulces, florales y finalmente los amargos. Será el mismo modelo de extracción que cuando hablamos de un café extraído con mecánica de espresso. La temperatura del agua no deberá superar los 91 grados. Y el vertido de agua lo debemos hacer como repetimos en la cafetera francesa o en la hora express: vertido de agua a golpes rítmicos, dejando tiempo entre ellos, y como ya dijimos, que sean 3 golpes para que la floración sea oportuna. Las partículas de café molidas y que no sean empujadas por el agua, nosotros lo intentaremos hacer vertiendo el agua sobre ellas y haciendo que ese agua que va cayendo vaya empujando y arrastrando otras partículas, con lo cual el ritmo de vertido debe ser lento pero constante, y prolongándolo durante toda la experiencia que nos espera cuando termine la extracción. Ya dijimos que este método no es un método sencillo, porque es un método que requiere de nuestro tiempo, de nuestro pulso y de nuestra colaboración. Pero vamos a obtener un tipo de café que va a ser muy agradable en aquellos cafés finos, delicados y de orígenes especiales, que son cafés que para espresso resultan con poco cuerpo, excesivamente ácidos. Y sin embargo, con el método de filtrado podremos encontrar sabores que nos van a deleitar y nos van a dejar un recuerdo en el paladar y en la memoria gustativa muy intensa. Por el número de vertidos que hagamos, podremos determinar qué floración ha sido la mejor. Aquí animamos a que cada uno vaya experimentando con su pulso y con su vertido, y con cada tipo de café. Lo importante es que en el café filtrado logremos la floración, logremos el concepto inglés del bloom, que es que aparecen de pronto una mancha blanca en el centro del café filtrado, del café molido, aparece como una mancha blanca que es la liberación del CO2. Y eso nos va a garantizar que vamos a tener una preparación de café filtrado de calidad. Tenemos 2 opciones, pues vertidos largos y poco tiempo entre ellos, vertidos cortos y poco tiempo entre ellos. Nosotros tendremos que determinar para cada tipo de café cuál es el que nos deja un café mejor al paladar. Deberemos también separar 3 golpes de vertido para intentar buscar 3 floraciones, y que esas floraciones sean lo más largas pero continuas posibles. Hasta aquí el café filtrado, un tipo de café que podemos experimentar en casa, que va a darnos una satisfacción de impresionar a nuestro paladar, pero que vamos a tener que dominar nuestro tiempo y nuestro pulso. Así que ánimo, amigos, os invitamos a utilizar este método de extracción de café, café filtrado en Chemex, en cafetera Ario 60, para disfrutar de una taza de café diferente, suave y rica al paladar.